Amigos del podcast de Rojinegro, sí está nublado, pero estamos en la Academia Galberto. Sí. Hola, aquí estuvimos para la presentación de los cuatro refuerzos y el invitado especial que fue el niño de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, del tema de Orlegui. Refuerzo de lujo. Es el niño que es una causa de asociación que tiene Orlegui, y aquí estuvimos para que platicaran. También estaban Germán Brunati, Beñat San José y ya los cuatro refuerzos que ustedes conocen, Alberto. Sí. ¿No vas a decir nada, Alberto? Desde hoy en el barco de Yuca me comporto como él, seré como él, comandando el barco de Yuca. Muy bien. Para dar contexto a la gente de Yuca, pues sí, muy breve sus palabras, evidentemente. Pues creo que es un paso adelante que ya maneje más o menos bien el español del tiempo que lleva en el Gijón, y pues que ya espera debutar próximamente, poniéndose a punto después de ya 10 días trabajando con el equipo. Contento. Hijo de su madre. Ay, Alberto. Ay. vamos justamente a escuchar tanto a Yuca, a Leo Flores, a escuchar a Matheus Doria. Y Adrián Mora. Sí, ya lo vamos a subir, nada más que Alberto la suba. Vamos a escuchar a los refuerzos. A ver. Lo del refuerzo de lujo es la actividad que, si ustedes nos han visto en el podcast, les habíamos comentado que iba a haber una actividad, pues que ojalá que la gente la tomara como lo que es, ¿no? Porque si no van a empezar con que, ya van a presentar el refuerzo como aquellos de la afición. Entonces, bueno, esa es la actividad que les habíamos mencionado que se iba a presentar estos días. Beñat, lo veo más sereno, lo veo más tranquilo a la hora de hablar con los medios de comunicación. Ya no se ve presionado. Y creo que ayuda en los cuatro partidos sin perder. Ya nadie está presionado ahorita por acá. Y Brunati hablaba, nos comentaban que censuraron a Brunati en la transmisión de... No, amigos, así estuvo el audio de Malo. No censuraron a nadie cuando Brunati iba a hablar del refuerzo. Lo que pasa es que su micro no servía. Tampoco aquí nosotros... estuvo fallando también el micro. Aquí. Pero decía que no va a dar ni nombres ni tiempo. Sí va a llegar un refuerzo más. Vamos a escuchar las palabras de Brunati, de Beñat y de los cuatro refuerzos. Estamos muy contentos de que estén acá. Creo que vienen a complementar el plantel, piezas que nos estaban haciendo falta. Y bueno, estamos muy contentos de que se hayan sumado, de lo que mostraron desde que llegaron. Y bueno, invitarlos a seguir y a competir para... Por los objetivos que tenemos. Estamos en búsqueda de un refuerzo más, defensa para adelante, pero nada está ni cerca ni lejos hasta el momento que se concreta. Así que no voy a dar nombres, pero estamos trabajando en eso. Sí, o sea, una mutación tiene toda la razón del mundo. Es verdad que dentro de una racha positiva, pues. Se corta por la lista, pero nosotros queremos agarrarlo de la forma más positiva y más competitiva posible. Creo que la lista es un gran campeonato, que estimula también jugar en otro país. Si bien tienen que jugar más de visita, pero estamos con mucha ambición, con muchas ganas, y el hecho de jugar con equipos de otro país, de otra liga, es también importante. Y bueno, nosotros vamos a ir a los dos partidos de identidad, como hemos hecho siempre. Tenemos dos rivales, la verdad, que muy buenos. Los dos quedaron cuartos y quintos, efectivamente, el campeonato pasado, y nos llegó a la final de la conferencia este. Realmente son equipos muy potentes que van a requerir de nuestra mejor versión, pero como también dije en la anterior rueda de prensa, creo que a ellos les ha tocado el atrás y tampoco lo van a tener fácil. Y bueno, lo afrontamos con toda la satisfacción de esta iniciativa, sabiendo que después de la discapa hay que ir a más, que siempre hay que ir a mejor, pero que la discapa vamos a afrontar con toda la vida. Sí, la verdad que no soy muy de números en ese sentido, porque luego no pueden ser del todo tal vez reales esas metas, pero sí partido a partido, sí, el progresar como equipo, el competir, que la afición se sienta orgullosa de su equipo y obviamente poder entrar en las instancias finales para pelear hasta el final, ¿no? Ese es el número exacto. Como le digo, yo no soy de decir o de dar
llegar a esos números, pero sí de poder entrar ahí para pelear hasta el final. Y ese es nuestro gran objetivo, y dentro de ese proyecto también está el conseguirlo generando jóvenes talentos y desarrollándolos, porque no es solo el joven talento, como saben, no es solo detectarlo, sino que hay que desarrollarlo de buena manera, y en eso estamos todos. Y sobre los refuerzos, sí, creo que nos van a aportar, ya nos están aportando, y nos van a aportar y van a hacer mejor la competencia y por ende mejor la prestación del equipo cara a nuestros objetivos. Gracias, buenas tardes a todos. Sí, es una etapa nueva de mi vida. Seguro que va a ser un cambio muy grande para mí. Es una liga diferente, seguro, donde que jugué. Pero quiero agradecer a todo el cuerpo técnico, a todo el club y los jugadores como me recibieron. No esperaba así. Es un grupo muy, muy bueno y espero adaptarme muy rápido y debutar pronto. Bueno, lo vi dos partidos de mi equipo luego y bueno, estoy conociendo poco a poco, también bueno, pues empezando a conocer a Mister durante los videos y todo lo que quiere de un delantero, pero lo veo un poco diferente como en España, que es un poco más abierto y hay mucho más transiciones aquí. Lo que dije antes, que hay mucho más espacio y que va a venir esa liga bien, porque me gusta atacar el espacio y por eso lo escuché muchas cosas buenas de esa liga. Bueno, toda la gente del club, Mister, Germán, todo el grupo Rey, hablé con todos y al final decidí. Pero no era fácil, era difícil porque es un cambio muy grande para mí, para toda la familia. Pero al final, después de 10 días que llevo aquí, hablé con mi familia porque todavía no está y le dije que estoy muy contento, de verdad. No esperaba tanto de la ciudad y de la gente de aquí. La verdad, estoy muy contento también de haber llegado al Atlas. La manera que me recibieron, espectacular. La manera que trabajan día a día, el profesionalismo, la entrega durante los días de entrenamiento, algo que a uno le gusta mucho estar en ese ambiente. Y pues obviamente quiero ser campeón con Atlas y lo que yo puedo buscar todos los días de mi vida cuando esté aquí. Siento que el pensamiento debe ser diferente, ¿no? Tengo que pensar en llegar hasta la final y siento que es una oportunidad única de estar en un torneo internacional, de traer un trofeo internacional para el equipo, y eso es muy importante para nosotros. Entonces no podemos viajar ya pensando en volver y tener tiempo días libres hasta que regrese la liga. La idea es pensar y avanzando, y siento que esa es nuestra mentalidad. Sí, claro, siempre es bueno tener competencia interna porque eso te hace crecer, y estoy muy feliz de que haya llegado. Vamos a crecer juntos y voy a aprender mucho de él. No, pues la verdad me he sentido muy bien, me ha caído muy bien esa confianza, más allá del entrenador. Tenía mucho tiempo que no tenía confianza en mí mismo y aquí la he recuperado y estoy muy feliz y muy agradecido con todos. Primero que nada, buenas tardes a todos. Estoy muy contento de llegar a esta institución. Sé que es una institución que ha logrado ganar hace pocos años. Sé que la afición se merece victorias, títulos, y vamos a trabajar para conseguirlos en equipo. Estoy muy contento de estar aquí y tienen mi compromiso de darle el 100% de mí. Estuvieron las palabras de los cuatro refuerzos, del directivo y del director técnico, y Beto ya últimos dos días aquí en Guadalajara antes de viajar a la ciudad espacial. Sí, el jueves el equipo estará viajando rumbo a Houston para iniciar en la Leagues Cup, 6 de la tarde, hora del tiempo, centro del tiempo. Hora de México, hora del centro de y México. 7 tiempo de Houston, por si están en Houston o van a ir a Houston, para que sepan. Mucha gente se va a trasladar, seguramente, ¿no? hemos conversado con algunos. Viaja todo el plantel, incluido Víctor Ríos, para la gente que... Y Leo Flores, que continúa con su... Y en caso de que llegue Duarte, llega ya. Allá llega, entonces, para que estén pendientes, el sábado en la tarde-noche el partido, y bueno...
este torneo califican 2 de 3 en el grupo, es decir, si las matemáticas te dan, o ganas uno, o empatas los dos y ganas las 2 tandas de penales, porque recuerden que si empatas vas a penales a definir, así es la llave para que Atlas pueda meterse a 16avos. Mucho problema, que el Atlas gane, si no gana, pues no pasa nada, porque creo que a final de cuentas hay que enfocarse en la liga, que es donde el equipo ha tenido un buen arranque, donde urge más, y donde creo que el aficionado está esperando ver un poco más, digo, ojalá haga una buena Leagues Cup el plantel, pero en caso de que no sea una buena Leagues Cup, tampoco creo que sea para ti echar algo. Nada, tampoco. Mucho menos, lo que sí es que de alguna manera el equipo empieza a acomodarse, ¿no? Porque ya están al menos 2 jugadores por posición, el tema de Nervo, el tema de Mora, el tema de Doria, el tema de Carlos Robles, por izquierda está Rivaldo. Y el Hueso. Y bueno, Rivaldo es más como un extremo, pero está el Hueso y está ahí de... ¿Y de quién? Que es ¿y de qué? Comodín. Por derecha estarán tanto Gadi como el Gary. Como volantes también empiezas a tener dos hombres por posición. Y en la delantera es donde me llama la atención, porque ya tienes... 4 podrías tener. Tienes al Mudo, tienes a Mauro, y cuando vuelva Leo... Leo, ya serían 4. De hecho, de eso escuchamos hablar a Beñat, ¿sí? Que puede jugar, que podría plantearse jugar con 2 centros delanteros. Le decía yo a Germán fuera de micrófonos, oye, ¿y ahora cómo le van a hacer? Son 4 y se viene un problema de esos lindos, ¿no? Ahora, ¿quién tendrá minutos? Pero bueno, ya lo estamos platicando hoy en la noche. ¿Cuándo vamos a hacer programa? Yo no puedo el miércoles. Y Frey no puede, creo que el jueves. Hoy es martes, Enrique. ¿Puede ser hoy? Bueno. Estén pendientes. Suscríbanse, compartan, comenten, dejen su like. ¡Vámonos!